Te apuesto a que has visto este insecto en tu casa. Mini documental, el pececillo de plata. ¡Familia! Los invito al canal de mi amigo Doble C. Es un nuevo talento, rapero de canciones románticas, creador de éxitos como Sé que mientes y Me iré de tu vida. ¿Qué? ¿No las has escuchado? Pues corre a escuchar sus grandes éxitos. Te dejo el link de su canal en la descripción. Recuerda apoyarlo y suscribirte a Doble C para no perderte ninguna rola. Estoy seguro que te van a encantar. Tu amigo GMX te lo recomienda. Y en verdad canta con el corazón. Y acá entre nos es mi rapero favorito. Doble C, un nuevo talento en emerge. El Lepisma sacarina, también conocido como pececillo de plata, cordón de plata, lepisma de harina, lepisma de azúcar, taza o sardineta, es una especie cosmopolita de insecto, tisanuro. Es un animal completamente ágil y con una fuerte fototaxia negativa, es decir, esta huye de la luz, lo que hace rara su observación. El nombre de la especie deriva del brillo gris metálico de su cuerpo. Los lepismas viven de materias diversas como el moho, el papel, el cartón y alimentos amilosos con almidón, como la cola del encuadernado de libros o el apresto para la ropa. Pertenece a un grupo muy antiguo, los tisanuros, con restos fósiles de cerca de 400 millones de años de antigüedad. Los tisanuros son considerados los insectos verdaderos de rasgos más primitivos, careciendo primariamente de las alas. En otros insectos, esta carencia es el resultado secundario de su pérdida evolutiva. Los lepismas o pececillos de plata sobreviven en la gran mayoría de ambientes, aunque prefieren ambientes con muy alta humedad. A menudo los encontramos en zonas oscuras y húmedas, como cocinas, baños, sótanos y áticos. Estos insectos se identifican fácilmente por su forma y color característicos. Son de color plateado con pequeñas escamas como los peces, y de hecho sus movimientos son similares a como si estuviesen nadando. Además de resultar una molestia, los pececillos de plata pueden causar desperfectos en las casas y en un negocio, puesto que atacan a los libros, fotografías, yeso y cualquier otro artículo que contenga almidón o celulosa. Pero eso sí, sus alimentos favoritos son los que contienen almidón u otros polisacáridos, como la dextrina de los adhesivos, empleados en la encuadernación de los libros, la gelatina de las fotografías o la silicona, también el papel viejo, el azúcar, cabellos, caspa y suciedad. Pero no desperdiciaría sustancias como algodón, lino, seda, incluida la seda artificial, e incluso insectos muertos o su propia exuvia, es decir, la piel mudada. Conducido por su hambre, un pececillo de plata puede incluso darse un capricho con ropa de piel y tejidos hechos con ciertas fibras artificiales. Sin embargo, como muchos de estos insectos, es capaz de interrumpir su actividad vital durante varios meses sin sufrir daño apreciable. Debido a su naturaleza nocturna, la fecundación del pececillo de plata solo se conoce de forma reciente. Los pececillos de plata no copulan, sino que el macho produce un espermatóforo, que adhiere colgante un hilo tensado, que prende desde algún objeto vertical. Conduce a la hembra mediante maniobras de cortejo para tropezar con el espermatóforo. La hembra recoge y con él sus cercos y lo lleva hasta la abertura genital, donde lo introduce y se produce la fecundación. Uno de sus depredadores naturales del pececillo de plata es el insecto conocido como tijereta y las arañas. Espero te haya encantado este mini documental acerca de este lepisma o pececillo de plata. Si te ha gustado, dale like, comenta y suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Comenta si los has visto en tu casa. Yo soy Jesús, esto fue Pichormación. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Un saludo a todos los que ven este video.